Dice la palabra de Dios en 2 Timoteo capítulo 3 versículo 1. And the word of the Lord says in 2 Timothy chapter 3 verse 1. Esto también sepas, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, que habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, detractores, desobedientes a los padres, ingratos, sin santidad, sin afecto, desleales, calumniadores, destemplados, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, arrebatados, hinchados, amadores de los deleites más que de Dios, teniendo apariencia de piedad, mas habiendo negado la eficaz de ella, y a estos evita. But know this, that in the last days perilous times will come. For men will be lovers of themselves, lovers of money, boasters, proud, blasphemers, disobedient to parents, unthankful, unholy, unloving, unforgiving, slanderers, without self-control, brutal, despisers of good, traitors, reckless, haughty, lovers of pleasure rather than lovers of God, having a form of godliness but denying its power, and from such people turn away. I've entitled today's message, In the Last Days. Y le he titulado el mensaje de hoy, hermanos, En los últimos días o en los postreros días. Because truly, you know, whether we really want to accept it or not, we are living in the last days, okay? Pero de cierto, hermanos, si lo queremos aceptar, lo queremos creer, no lo queremos creer, estamos ya viviendo en los últimos días, como dice la palabra, ¿verdad? Estamos viviendo en los postreros días, hermanos. En un tiempo cuando se acerca la venida de Jesucristo, at a time when the coming of Jesus Christ it draws near as every day passes us by. Cada día que nos pasa, hermano, aún nos lleva más cercano a la venida de Jesucristo. You know, we are living in a time when we must continue to show who we are in Christ Jesus. Y estamos viviendo en un tiempo donde tenemos que seguir demostrando quién nosotros somos en Cristo Jesús. Tenemos que demostrar nuestro compromiso con el Dios Todopoderoso, hermano. We have to demonstrate our commitment to God Almighty, because truly, there are many things that are happening right now in this world that can very easily take a Christian and put him into the world. Porque de cierto hay muchas cosas que están aconteciendo en el mundo en esta hora, hermano, que muy fácilmente pueden tomar a un cristiano el mundo y ponerle en el mundo, y ese cristiano se convierte como una persona que nunca ha conocido de Cristo, hermano. And what the world does when he takes a Christian, he will convert that individual into an individual that you would never have thought that they were Christians before. See, the Word of God tells us that apostasy will be prevalent in the church before the coming of the Lord. Y la palabra de Dios nos dice, hermano, que la apostasía será prevalente en la iglesia antes de la venida de Jesucristo, hermano. And that, my dear brothers and sisters, it is what's happening right now in the church of Jesus Christ. Y mis queridos hermanos en Cristo, eso es precisamente lo que está aconteciendo ahorita en la iglesia de Jesucristo. Now, usted dirá, no, porque no, pero a lo mejor tú dirás, no, porque yo conozco de iglesias que se están hasta reventando. And you may say, no, but that's not true, because I see churches that are busting at the rim with people. Yes, but are they preaching the gospel of Jesus Christ? Pero la pregunta viene siendo, ¿están predicando el evangelio de Jesucristo o estamos entreteniendo la gente? Are we preaching the gospel of Jesus Christ or are we entertaining the people? The church has become a social club. La iglesia de Jesucristo se ha convertido en un club social, demostrando quién se viste mejor que los demás, demonstrating who dresses better than the rest, who's got more money than the rest, quién tiene más dinero que los demás, quién trae el mejor carro que los demás, who's got the better car than everybody else, who's smarter than everybody else, quién es más inteligente que los demás. That is what has happened to the church of Jesus Christ. Lo que ha acontecido con la iglesia de Jesucristo. We do not want to hear about living a sanctified life anymore. Ya no queremos oír que tenemos que vivir una vida santificada delante de Dios. Ya no queremos oír que Dios espera que nosotros le sirvamos fielmente. We don't want to hear anymore that we need to serve God faithfully with our lives.
Hello? That's what's happening today. Y eso es lo que está aconteciendo en este día. There should be fear in the heart of, I suppose, every Christian. Yo creo que debe de haber una medida de temor en el corazón de todo cristiano, hermano. And you know why? ¿Sabe por qué? The Bible tells us that God knows those that are His. ¿Y sabe por qué? Porque la Biblia nos dice que Dios conoce a aquellos cuales son de Él. So, podemos ser pretendedores, pero Dios sabe quién somos. We can be pretenders, but God knows who we are. See, I also believe that every professing Christian that lives seeking to please the world and the flesh is going to fulfill the prophecy given by the Word of God. Y yo creo también, hermano, que todo cristiano, toda aquella persona que confiesa ser cristiano, aún viviendo, pero vive buscando agradar el mundo y la carne, hermano, aún van a hacer lo que van a cumplir la palabra profética, hermano. ¿Qué es la palabra profética? Que en los postreros días, aún la apostasía aumentará en la iglesia de Jesucristo. And what is the prophetic word? That apostasy will be prevalent in the church of Jesus Christ in the latter days, just before the coming of Jesus Christ. Antes de que venga Cristo, hermano. Look at the world we're living in today as it was in the days of Noah, so shall it be before the coming of the Lord. Mire lo que está pasando en el mundo ahorita, hermano. Dice la palabra de Dios, así como eran los días de Noé, así será antes de la venida de Jesucristo. We are living in a world that, you know, the good is evil now. Maybe 10 years ago it wasn't so. Ahora estamos viviendo en un mundo, hermano, aún donde lo bueno es considerado cosa maligna, hermano, cosa mala. Y esto no era prevalente hace unos 8 años para atrás, hermano. Pero desde ese tiempo para adelante, las cosas han cambiado tremendamente, hermano. Como que se han acelerado un poquito más. But since that time frame, it's like things have changed and they've kind of accelerated a little bit more to where we are today, a donde estamos en este día, hermano. Man lives the way man wants to live without any regards to God. El hombre vive como le da la gana sin tener ningún pensamiento de aún de lo que Dios va a traer sobre este mundo, hermano. I mean, entienda la escritura que leímos, hermano. Aún el texto, understand the text that we read this morning. And it tells us what is happening, and this is exactly what is happening in the world today. Nos dice que lo va a acontecer, hermano. Y esto es lo que está aconteciendo en esta hora, en este mundo, hermano. Y nosotros como los cristianos, aún estamos como que no hay ningún cuidado en el mundo. And we as Christians are like, oh, there's no need to worry about anything. You know, Jesus loves me, he's going to take care of everything. Cristo me ama y él se va a tomar cuidado. Carga de todas las cosas. Well, you're right about that, okay? Y estás correcto en eso, hermano. Porque él va a ser el juez. Because he's going to be the judge. And we are going to be the indicted ones. Y nosotros vamos a ser aquellos, hermanos, probablemente los culpables o no culpables delante del Dios Todopoderoso. You see, I believe that we're either going to be committed till the end or we're going to allow apostasy to rule in our lives. Yo creo que nosotros tenemos una dos decisiones, hermano. Vamos a estar comprometidos a la palabra de Dios hasta el fin, hermano, o vamos a dejar que la apostasía gobierne en nuestra vida. ¿Qué es la apostasía, hermano? What is apostasy? Well, apostasy basically means that, I'll put it in real short, simple terms, okay? La apostasía significa nada más que una, y se la pongo en términos bien simples, hermano, que cuando andabas en fuego, ahora ya no te importa. That when you used to be on fire, now you don't care. You don't care whether you're there with God or God is there. No te importa si estás con Dios o Dios está contigo. No te importa, you know, lo que pasa en la vida ya. You don't care about what happens in life.
You don't care, because anyway, at the end, you've been told that once saved, always saved. Porque aún hay por ahí en una ocasión oíste que siempre, salvo, siempre salvo. Y que Dios ama a todo el mundo. And that God loved the whole world. And that God would never send me to hell. Y que Dios nunca me va a mandar al infierno. Well, you are greatly mistaken. Y está bien viviendo en un error tan grande, hermano. Because at the end, we're either going to be goats or we're going to be sheep. Porque al fin vamos a ser chivos o vamos a ser borregas, hermano. No vamos a ser los dos. No va a haber genetic mutation tampoco. No va a ser de lo cambie y hace chivo y borrega, porque no más uno o el otro, hermano. It'll be one or the other. And so we choose today which one we're going to be at the end. Entonces nosotros elegimos en este día qué es lo que vamos a hacer al fin, hermano. But you know, there's some good news and then there's some bad news about apostasy. You know that? Hay buenas noticias y hay malas noticias tocante la apostasía, hermano. You see, apostasy will be the sign of the coming of Jesus Christ. In other words, the good news is that when this begins to happen, you maintain your commitment to God and Jesus is coming soon. La buena nueva es que aún, hermano, la apostasía va a ocurrir, hermano, y va a seguir transformando vidas aún de aquellos que en un tiempo eran fieles a Dios, hermano. Aún, pero la buena nueva es que mientras que esto esté aconteciendo, hermano, sabemos que la venida de Cristo se aproxima más y más y más cada momento. La mala noticia, hermano, viene siendo que, ay, tal va a ser el sufrimiento de los que se queden atrás, hermano. But the bad news is, woe to them that are left behind, because great shall be the suffering of those individuals. There shall come a time of pain that has never been experienced in this world before. Vendrá un tiempo de dolor, hermano, que nunca se ha experimentado en este mundo. Un tiempo de desastres, hermano, que nunca se ha visto. Be a time of disasters that have never been seen before. And people think that, no, 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 God would never put us through that because, you know, Jesus is nothing but pure love. Y aún nosotros que pensamos con ese pensamiento de que Dios es puro amor y Dios nunca me va a meter por esos asuntos, nunca me va a pasar por esas cosas, hermano, déjame decirte, estamos bien aquí. But let me tell you, my brother, we are greatly mistaken, because unless we are committed to Jesus, we are bound to walk that walk. Porque solamente que estemos comprometidos con Cristo, estamos destinados a andar por ese camino, hermano. Y por ese camino vamos a andar. Pero aún, las buenas nuevas, ¿ok? Ay, siempre hay buenas nuevas, hermano. But the good news, because there's always good news. We can turn from our wicked ways and walk with Jesus faithfully. Podemos voltearnos desde un malvado camino, hermano, y andar con Cristo fielmente si nosotros queremos. You see, Paul makes it very clear of what we can expect to see in the last days before the coming of Christ. Y de cierto, Pablo lo pone claramente, hermano, lo que nosotros podemos esperar ver en los días antes de la venida de Cristo. Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 1. 1 Timothy chapter 4, verse 1 dice, empero el Espíritu dice manifiestamente que en los venideros tiempos algunos apostarán de la fe, escuchando a espíritus de error y a doctrinas de demonios. Now the Spirit expressly says that in latter times some will depart from the faith, giving heed to deceiving spirits and doctrines of demons. Who would have ever thought? On some of these big churches, you know. ¿Quién iba a pensar, hermano? En estas iglesias grandes. Que aún como en los tiempos de Navidad. Tienen un hombre que sale en ropa de interior con una guitarra tocándole. Y las mujeres en la iglesia. ¡Ah! Gritando de gozo. Who would have ever thought, you know, that in the church that's supposed to be of Jesus Christ, in the, say, around this time of the year, you've got this guy come out with his guitar in his undergarment only, and he's playing the guitar, and the women are going crazy. Wow! You preach about sin, oh, you're a bad guy. Ah, oh, predicas contra el pecado y eres una mala persona. No tienes amor. You have no love, but you bring out these perverts and oh, that's love. Pero traes tus perversos y ese es amor. Think about it.
I mean, isn't the word being fulfilled? ¿No está cumpliendo la escritura, hermano? And he's talking about, and guess who hires them? It's the, you know, the pastor has a responsibility. ¿Quién crees tú que los contrata, hermano? El pastor es el que tiene la responsabilidad. El pastor dice, queremos agradar a la gente. So the pastor says, we want to please the people. And this, you're talking about churches that, you know, they sing this beautiful song, but must be a lie or something. Estamos hablando de esta iglesia, es grande, hermano, que tocan unos cantos bien bonitos, hermano, pero yo creo que es una mentira también. 2 Timothy chapter 2, 2 Timothy chapter 3, verse 13. 2 Timoteo capítulo 3, versículo 13. Mas los malos hombres de los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. But evil men and imposters will grow worse and worse, deceiving and being deceived. This type of church, it's an archaic church. It's an old, doesn't function like that anymore church. Este tipo de iglesia es iglesia antigua. De este tipo de iglesia ya no funcionan así. So ahora tenemos que tener, you know, otras cosas para que la gente no esté aburrida. And so we have to add other things so that people will not be bored at church. You know, like when they're going like... ¿Cuándo se va a caer este hueso? ¿Para qué vine para acá? You know, when we stretch and we yawn and we say, when's the guy ever going to be quiet, man? Why did I come here in the first place? But I understand one thing. Here's a scary thought. Pero tome nota de esto. Me dieta un poquito asombroso, hermano. God takes note of everything. Dios toma nota de todo, hermano. De la actitud del corazón de uno que tenemos. The attitude of our hearts that we have. And so, you know, evil men and impostors will grow worse and worse. Being deceived and being deceived. Aún los malos se empeorarán. Los engañosos se empeorarán. Serán de peor en peor, engañándose y siendo engañados y engañándose más y más, hermano. See, what we see today that many care more about themselves than their relationship with Christ. Y lo que vemos en este día, hermano, es que muchos les importa más de su propia relación o de su propia vida que la relación que tienen con Jesucristo. You know, as children of the living God, you know, God never said we couldn't have fun in life. Como hijos de Dios, Dios nunca dijo que no podíamos derretir en la vida, hermano. Y nunca dijo que no podía uno salir, comer, pasearse. Una vez por año. He never said you couldn't go out and eat or take a vacation once a year. He never said that. Nunca lo dijo. But you see, some have taken it to the extremes that every Sunday is a vacation. Pero uno lo han tomado al extremo que todos los domingos son días de vacaciones, hermano. Todo, especialmente, mire, los días de vacaciones son los miércoles y los domingos nomás. Porque los otros días tenemos que trabajar. And the only days of vacations are Wednesdays and Sundays because the other days we have to work. Okay, and so that's just and right before God, don't you think? Y eso está junto delante de Dios. ¿No cree usted, hermano? Que los días que debemos estar con el Señor son los días que no tenemos tiempo para estar con Él. That the day we're supposed to spend with God, we don't have time to spend time with God. And so we think more about ourselves than we do about our relationship with Jesus Christ. So pensamos más de uno que nuestra relación de Jesucristo. Y luego, hermano, tenemos la audacidad. And then we have the audacity, okay, to say, why doesn't God help me? ¿Por qué no me ayuda el Señor a mí? Pues, hermano, tenemos las prioridades en nuestra vida medias chuecas. Maybe we have our priorities in life all crooked. You see, the Lord gave a description of these types of individuals, okay? And there is always something in the Bible to describe issues in life, okay? Aún el Señor dio una descripción de este tipo de individuo, hermano. Y en la Biblia siempre hay la respuesta para dar respuesta a todo lo que nosotros queremos buscar en la vida, hermano. The Lord gave a description of this type of individual when he described them as the seed that fell upon the thorns, who have heard the word, but are choked with the cares, riches, and pleasures of this life.
Cuando el Señor dio la descripción de estos individuos, aún lo estaba describiendo como la semilla que cayó sobre las espinas, oyen la palabra, pero son ahogados por medio de los cuidados, la riqueza y los placeres de la vida. Lucas 8:14. Y la que cayó entre las espinas, estos son los que oyeron, mas yéndose, se son ahogados de los cuidados y de las riquezas y de los pasatiempos de la vida y no llevan fruto. Now the ones that fell among thorns are those who, when they have heard, go out and are choked with cares, riches, and pleasures of life and bring no fruit to maturity. But understand that God knows who we are in Him. Entiende que Dios conoce quién somos nosotros en Él, hermano. Él sabe si le estamos sirviendo con todo nuestro corazón o no estamos interesados de ver qué le podemos sacar a Él. He knows if we serve Him faithfully or He knows if we're just interested in seeing what we can get from Him. Because when you look at 2 Peter chapter 2, verse 9, porque cuando vemos a 2 Pedro capítulo 2, versículo 9, hermano, aún dice así, mire, le leo el versículo 9 porque si nomás le leo del 10, el 10 no tiene sentido. And I'll read verse 9, because if I don't read verse 9, then verse 10 will not have too much meaning. Sabe el Señor librar de tentación a los píos, y reservar a los injustos para ser atormentados en el día del juicio, y principalmente aquellos que, siguiendo la carne, andan en concupiscencia y en inmundicia, y desprecian la potestad, atrevidos, contumaces, que no temen decir mal de las potestades superiores. Then the Lord knows how to deliver the godly out of temptations and to reserve the unjust under punishment for the day of judgment. And especially those who walk according to the flesh in the lust of uncleanness and despise authority. They are presumptuous, self-willed, they are not afraid to speak evil of dignitaries. And the last thing that Scripture talks about is that they have a form of godliness, but they deny the power. Pero lo último que habla la palabra de Dios, hermano, es que tiene una forma de santidad, pero niegan el poder de Dios. These are false prophets and teachers deceiving God's people through deception. Y estos son falsos profetas y maestros engañando al pueblo de Dios por medio de las decepciones. En Tito capítulo 1, versículo 16, en Titus chapter 1, verse 16. Profesan conocer a Dios, mas con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados para toda buena obra. And they profess to know God, but in works they deny Him, being abominable, disobedient, and disqualified for every good work. Do we fall into that category? ¿Caemos nosotros en esa categoría, hermano? That we profess to know God, que profesamos conocer a Dios, pero negamos el poder para hacernos libres de los vicios de la vida, hermano. But we deny the power of God to deliver us from the vices of this world that we have, the habits, the ungodly habits that we have, los hábitos malvados que tenemos en la vida, hermano. You see, because every Christian, I'm pretty sure every person that professes to be a Christian, you ask them, who is Jesus or who is the great and mighty God? Porque yo creo que si le pregunta a todo aquel que profese ser cristiano y les dice quién es Cristo, es el Dios Todopoderoso. Pero aún la vida de uno no demuestra el Dios Todopoderoso en uno. But our lives do not demonstrate that great and mighty God living in us. It demonstrates that we are weak and that we fall for every temptation that comes our way. Demuestra que somos débiles y que nos caemos sobre toda tentación que viene en nuestras vidas. You tell people living together that sin, what do? Go find another church where they're not going to tell. Tú le dices a una pareja que están viviendo en pecado y no están casados, ¿y qué es lo que hacen? Van y buscan otra iglesia. Do you think that you've gotten rid of God there? ¿Tú crees que te has desechado de Dios, hermano? La vida nos sigue y es como una cinta, está viendo todo grabado. Life follows us in everything. Thing we do is being recorded and it goes with us wherever we go. A donde nos vayamos, ahí nos sigue, hermano.
You know, let us not be deceived, because Jesus said that not everyone that professes to know him would enter into the kingdom of God, but those that do his will. Y que de cierto nosotros no seamos engañados, hermano, porque Cristo dijo que no todo aquel que profese conocerle a él entrará al reino de Dios, pero solamente aquellos que hacen la voluntad de Dios, hermano. Well, I'm a good person. I don't think God would send me to the other place because I'm a good person. I never killed anybody, you know, and I don't kick my cat around. I'm a good person. Pues yo creo que yo soy buena persona. You know, yo nunca he matado a nadie. Yo soy buena persona porque yo nunca le he metido patadas al gato, you know, cuando me enojo. Yo soy buena persona. Yo sé que Dios no me va a mandar al otro lugar porque yo soy buena persona. Well, you see, that's our estimation of our lives. But that's not the way God sees us. Esa es una estimación de nuestra vida, como nosotros la vemos. Pero esa no es la manera que Dios nos ve, hermano. Dios nos ve a como nosotros estamos viviendo. God sees us based on the way we are living before him Almighty. Hallelujah. So, 1 Timoteo capítulo 6, versículo 3, hermano. 1 Timothy chapter 6, verse 3. Si alguno enseña otra cosa y no asiente a sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y la doctrina que es conforme a la piedad, es hinchado, nada sabe y elocuece acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, maldicencias, malas sospechas, porfías de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que tienen la piedad por granjería. Apartate de los tales. If anyone teaches otherwise and does not consent to wholesome words, even the words of our Lord Jesus Christ, and to the doctrine which accords with godliness, he is proud, knowing nothing, but is obsessed with disputes and arguments over words, from which come envy, strife, reveling, evil suspicions, useless wranglings of men of corrupt mind and destitute of the truth, who suppose that godliness is a mean of gain. From such withdraw yourself. Well, I wish I could abide on what God is saying, Pastor, but you understand that if I withdraw myself from such people, I'm never going to have any more friends. And I'm going to be all alone and sad in this world. Pero no entiende, Pastor, que si yo me deshago de aún, si yo busco cumplir esa palabra de Dios, entonces yo me deshago de todas las amistades que tengo, ya no voy a tener ningún amigo. Y voy a estar solo en este mundo y voy a estar triste. Bueno, es porque queremos agradarnos uno mismo. We want to please ourselves. And we think that, well, God will understand because he knows who I am. Probablemente tenemos la razón de, pues, you know, Dios entiende quién yo soy. Me tiene que comprender. Que, I mean, you know, yo no quiero estar solo en este mundo. He has to understand. God has to understand. You know that? Sometimes God doesn't understand everything, does he? Right, my brothers? ¿Verdad, hermano? Que Dios no entiende todas las cosas como nosotros las entendemos, ¿verdad? A mí nosotros tenemos que decirle a Dios cómo tiene que ser las cosas porque no entiende. Because we have to tell God what he needs to do because he doesn't understand. Well, we're mistaken because God knows everything. Pero estamos muy equivocados porque Dios entiende todas las cosas, hermano. Dios entiende, ay, qué tan perversos son nuestros corazones. Ay, líbranos, Señor. God understands how perverse our heart is. God deliver us from that. And so, you know, do we have a form of godliness, but do we deny the power of God? No tenemos una forma de piedad nosotros, hermano, pero negamos el poder de Dios. Because understand, the power of God
will deliver us from the world. Porque entiende, hermano, que el poder de Dios nos libra del mundo. El poder de Dios nos ayuda, hermano, a no estar destituidos en este mundo. The word of God helps us, and the power of God helps us not to be destitute in this world, but it helps us to live in peace and right before God Almighty. Nos ayuda a vivir en paz y vivir rectos delante de Dios, hermano. No perfectos, not as perfect individuals, but individuals that seek to please God day in and day out. Pero individuos que buscan agradarle a Dios, hermano, siempre. But if we don't, yeah, we don't. But at the end, we have to give an answer to that. Y si no lo hacemos, hermano, está bien. Because at the end, anyway, you know, we're having a conversation in the family this week, and something came out and said, you know, at the end, we're all going to do whatever we want to do at the end of the day. Y al fin, hermano, no tiene que ver nada. Porque tenemos una conversación en la familia, en esta semana, ¿verdad? De cierto, al fin de todo lo que oye uno de la palabra de Dios, de todos los consejos que uno oye en la vida, of everything we hear about the word of God, every word of counsel that we receive, at the end, we're going to do what we want to do. Al fin, vamos a hacer nosotros lo que queremos hacer, hermano. No importa que tal consejo nos hayan dado. It doesn't matter what kind of counsel we have received. It doesn't matter what the word of God has to do. No importa lo que tenga que decir la palabra de Dios. Yo voy a hacer al fin del día lo que me dé la gana. I'm going to do at the end of the day whatever I feel like doing. And if my friends say, let's go enjoy life, then I'm going to go enjoy life. Y si mis amistades digan, vamos a divertirnos en la vida, yo me voy a ir a divertir en la vida. Y a ver qué va a hacer Dios. And what's God going to do about it? Hmm? You may look at me strange, you know. Me miras como un extranjero, hermano. Like, ay, qué manera de hablar en la iglesia. What a way to talk in life. It is the truth, es la verdad. Yo sé que estamos impuestos a nomás, vámonos ya. That's what we used to, just, let's go. Don't get into my life. I'm not getting into your life. God is. No te metas en mi vida. Yo no me estoy metiendo en tu vida. Dios está metiendo en tu vida. Y si no quieres, nomás dile, Señor, quítate fuera de mi vida. And if you don't want God to get in your life, just say, God, stay out of my life. And believe me, He will stay out of your life and my life. Y créeme, hermano, si nosotros le llegamos a decir a Dios, quítate fuera de mi vida, Dios se va a quitar fuera de la vida de uno, hermano. Y Dios no va a dejar que nosotros queramos hacer lo que yo. And He will allow us to do whatever we want to do. So, let us not just have a form of godliness, but let us be godly. Que no tengamos una apariencia de santidad, hermano, pero que seamos santos delante de Dios. De cierto, si nosotros somos hijos de Dios, hermano, hemos sido lavados con la sangre de Cristo. And truly, if we are children of the living God, we have been washed by His blood. And if we have been washed by His blood, then we have been sanctified and set apart. Y si hemos sido lavados con su sangre, hemos sido santificados y hemos sido apartados, hermano. And why were we set apart? ¿Y por qué fuimos apartados? Para que de cierto nosotros les sirviéramos al Dios Todopoderoso con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con toda nuestra fuerza y con toda nuestra alma. And so why were we set apart? So that we can serve the great and mighty God that has given us life with all our heart, with all our soul, with all our mind, and with all our strength. And that we can demonstrate love to our neighbor also. Y que también le podemos demostrar el amor a nuestro prójimo, hermano. Those are the two greatest commandments that Jesus said we have. Y esos son los dos grandes mandamientos que dijo Cristo que teníamos, hermano. Uno, sirvele a Dios con todo tu corazón, con toda tu vida. One, serve God with your whole life. And the other one, love your neighbor. Y el segundo, ama tu prójimo. And there you are demonstrating that you don't have a form of godliness, but the power of God resides in you. Y ahí no estás demostrando que tienes una forma nomás de piedad, pero estás demostrando que tienes la piedad y aún que más que eso, el poder de Dios resta en uno, hermano. Porque es el poder de Dios que nos ayuda para amar a nuestro prójimo, que en ocasiones es medio difícil amar. Because it is the power of God that helps us to love our neighbor. Because sometimes our neighbors
can be hard to love, but it is that power that moves us to love. Pero es ese poder que nos mueve a amar, hermana. Let me give you some advice, and this is free. We don't have to pick up an offering board, okay? Déjame darle un consejo, y este es gratis, no tenemos que levantar una ofrenda, hermano. Esto existe en el corazón de algunos en este día. And this exists in the hearts of some of us. You need to forgive. Necesita que perdonar. Pero necesita que perdonar con tu corazón, no con tu boca, hermano, con tu labio. But you need to forgive from your heart, not with your mouth. Because the mouth says a lot of things, okay? La boca dice muchas cosas. Pero el corazón es de donde sale la vida. But out of the heart proceeds the issues of life. That you need to forgive that the power of God may be evident in your life. Tienes que perdonar para que se muestre el poder de Dios que está en tu vida, hermano. Que tiene la evidencia de ese poder de Dios. Porque es el poder de Dios que nos ayuda a perdonar también, hermano. Because it is the power of God that helps us to forgive. If we didn't have that power, then we would be, of all people, miserable. Y si no tuviésemos ese poder, hermano, serían peor de más que todos los más miserables en esta vida, hermano. But it is the power of God that helps us. And so in the last days, there are things that are going to happen. And I pray that we would really be committed to God. You may say, well, I got my religion. Well, that might take you to the other place. Yeah. Nobody can pray you out of there. Hombre, yo oro, hermano, que de cierto pongamos atención a la palabra de Dios. Y vivimos al conforme de la palabra de Dios. Esto no tiene nada que ver con religión, hermano. Porque muchas veces nos queremos acomodar en, yo tengo mi religión. Déjame decirte una cosa, tu religión te va al infierno, hermano. Lo único que te puede sacar del infierno es Jesucristo. En otras palabras, que no vayamos allí, hermano. Porque todo lo demás, las creencias que tenemos, las tradiciones que tenemos, hermano, muchas veces no tienen nada que ver con Dios. Because the belief that we have many a times and the traditions that we carry around with us, they have nothing to do with God. Here is everything that has to do with God. Aquí encuentra todo lo que tiene que ver con Dios, hermano. So if you want to assure yourselves on that ticket to heaven, be faithful to God. Si te quieres asegurar uno el ticket al cielo, hermano, el vuelo al cielo, sírvele a Cristo fielmente. Because as I said a little while ago, and as I bring this to a close this morning, como le dije de ratito y ya la para terminar, ¿verdad? At the end of all that we do, okay, with our lives. At the end of the day, the end of the week, the end of the month, the end of the year that's almost upon us, you know. At the end, we're either going to please God or we're going to please ourselves. That's how it's going to be. You know, al fin de todo, hermano, al fin del día, al fin de la semana, al fin del mes, al fin del año que ya se aproxima, hermano. Al fin, nosotros vamos a hacer una de dos cosas, hermano. Nosotros vamos a buscar agradarle a Dios o nosotros vamos a buscar agradarnos a uno mismo. But our last days will define the eternity for each one of us individually. Pero nuestros últimos días, hermano, van a definir nuestra eternidad de cada uno individualmente. No por grupo, not by groups, no por ministerios, not even by ministries, but as individuals, pero como individuos, hermano. Lo que hicimos con nuestra vida, esa es la recompensa que vamos a recibir al fin. What we did with our lives, that is the reward we're going to receive at the end. If you serve God faithfully, and I'm not saying perfectly, I'm saying faithfully, okay? Entonces, si le sirvemos a Dios fielmente, no perfectamente, pero yo estoy hablando de la fidelidad, hermano, then we can receive a good reward. But if we don't, then let us not complain or cry or say that he's bad with me. Pero si no, no hay que quejarnos, no hay que llorar, no hay que decir que Dios ha tratado conmigo muy mal. Porque al fin nos dio un
libre albedrío que nosotros escojamos lo que queremos hacer con nuestra vida. Because at the end, he gave us a free will. You understand what that free will means, don't you? Usted entiende qué significa este libre albedrío, hermano. No somos títeres. We're not puppets. Nobody's pulling a string to jump left or right. Nadie está tirando una cuerda que brinque para la derecha o la izquierda, hermano. Sino que si brincamos es porque nosotros queremos. If we jump, it's because we wanted to. If we sit, it's because we wanted to. Si nos sentamos es porque queríamos, hermano. Si comemos es porque queríamos. Y si no comemos es porque esa es nuestra decisión también. If we eat, it's because we wanted. If we didn't eat, it was our choice. That's what you call a free will to choose. Do I want to serve Jesus Christ and spend eternity with him in heaven? Or do I want to serve myself? ¿Yo quiero servirle a Cristo y pasar toda la eternidad con él? ¿O quiero yo servirme a mí mismo y aún recibir la recompensa mía? And receive my own recompense for my own things. God is faithful. Dios es fiel. Póngase de pie, hermano. Please stand with. Father, we bless you and we thank you. Padre, le bendecimos y le damos gracias. Y le exaltamos por lo bueno que usted es con nosotros. That we exalt you for your goodness over our lives. And Father, we pray that in the mighty name of Jesus of Nazareth, may you help us not to allow apostasy to rule in our lives. Y yo le ruego, bendito Padre, que en el nombre poderoso de Jesucristo usted nos ayude, bendito Dios. Que no permitamos que la apostasía gobierne nuestras vidas. Que nunca se nos acabe ese hambre, ese fuego, esa sed que tenemos más de usted en nuestra vida. May we never lose that desire of that fire, that hunger, and that thirst that we have for you, Father. May we always seek to do that which is right in thy sight. Y que siempre busquemos hacer aquello lo cual es justo en su apariencia, bendito Dios. Padre, somos tus hijos. Usted conoce nuestras vidas y nuestro corazón. Father, we are your children. And you know our lives and you know our hearts. And we're asking you today, be merciful unto us. Y le pedimos en este día, tenga misericordia de nosotros. Y ayúdenos a cumplir su voluntad. And help us to fulfill your will, dear Father, we pray. In the mighty name of Jesus, hallelujah. Amen and amen.